Colombia has given birth to an explosive Afro house trio that is conquering the world. Gueto Cumbe, created just 2 years ago, is igniting Colombia and European dance floors. Es una música como le decimos nosotros acá, Afro Cumbe, la sabrosura de la calle, la sabrosura y la mosura de ver la tradición entre los tambores y la mezcla de la electrónica. Todas estas estéticas reunidas lo que hacen es agrupar al mundo, ¿no? Ya no estamos tan alejados, sino que estamos más compenetrados al mezclar todas estas diferentes músicas. Entonces nos unimos y podemos generar una nueva música con que la gente se identifica y goza todo el tiempo. Eso no me falla. El gueto fue porque nuestras influencias de esas nuevas músicas eran muy de los barrios, como para nosotros, en la costa, sobre todo el Atlántico y Bolívar, Cartagena y toda esa zona. Cumbé es una celebración, es el momento donde todos se reúnen a celebrar algo. Gueto Cumbé began as an idea in 2013, but it took 3 more years for them to launch their first single. Mi nombre es Juan Carlos Cuello y me dicen El Chongo. Yo soy el percusionista de la banda, toco el tambor y el tambor djembe. Mi nombre es Andrés Eduardo Mercado Luna, me llaman Dr. Keita. En la agrupación Gueto Cumbé toco los dundunes. Traigo a Gueto Cumbé el componente africano y conceptualizar un poco la música electrónica contemporánea en la agrupación Gueto Cumbé. Mi nombre es Edgardo Garcés Guajiro y estoy encargado de la producción y parte de las voces en vivo y toda la parte electrónica de Gueto Cumbé. The concept is as powerful as it is simple. Rhythms from Colombia's Afro-Caribbean roots fused with the power of Afro house beats. Gueto Cumbé nace del encuentro de Chongo, Guajiro y Keita, y estábamos reunidos con las ganas de hacer algo diferente. Ahí entra Chongo con el componente folclórico colombiano, entra el Guajiro con la dinámica de la electrónica y la producción, y Keita entra con la conceptualización de la parte africana. Lo único que sabíamos es que queríamos experimentar con nuestra cultura y también con toda la raíz africana que teníamos en esta cultura. Ahora siento que está para mostrarle a Colombia y al mundo también que se puede hacer música diferente y que se puede llevar nuestra tradición a otros mundos, a otras sonoridades, a otros lugares, y también que todo el mundo se dé cuenta como lo cercano que estamos y lo tan africano que somos. The group makes sure their music and lyrics don't just entertain. They want it to deliver a message, inviting people to respect and protect the environment. Como un mensaje como de concientización, ¿no? Como de tratar de conservar lo que tenemos y lo poco que nos queda, y nosotros que venimos del Caribe y de toda esta región, de la sierra, y estamos tan cerca de esto, pues hemos vivido los cambios. Entonces es chévere que la gente aquí y en el mundo se dé cuenta también qué está pasando. Sabores, colores colombianos. Es excelente. They describe themselves as a psychedelic African tribe from the 21st century. They not only use music, they create a visual performance to express it. Después decidimos ser parte de la selva. Chongo es un tigre, Andrés es una pantera, yo soy un jaguar. Y como ser como que... Entonces los visuales, toda la puesta en escena en vivo y la música, la idea es que todo esto pues sea uno solo, ¿no? Es ese ritmo, los tambores, lo despiertan a uno total. Lo ponen a moverse con todo.
es una propuesta distinta y estéticamente es diferente y va acorde con lo diferente. Me gustaría poder estar más cerca de lo que siempre hemos querido llegar, como con la mezcla de todos estos ritmos y de todas estas influencias. Me gustaría estar a corto plazo más cerca de todas esas raíces. Me gustaría poder hacer más colaboraciones con músicos tradicionales colombianos, músicos tradicionales o africanos o músicos contemporáneos. Y a largo plazo creo que llegar a los escenarios más grandes.